Al visitar Veracruz para hacer entrega del nombramiento de Pueblo Mágico Ajico, la secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manso, aseguró que Veracruz es una potencia turística mundial y por eso las navieras están interesadas en que se dé apertura a la ruta del Golfo de México, donde Veracruz será punto medular. De ahí que en el primer trimestre del siguiente año se espera contar con modificaciones necesarias en la infraestructura portuaria de Veracruz para así detonar mayor turismo internacional. Este estado es una potencia en turismo de aventura y una potencia en turismo cultural. Es importante que lo tengan claro, es importante que se sumen a todas estas iniciativas. Tenemos gente muy hospitalaria, un gran litoral. Pues aquí en Veracruz, la comida, la gastronomía, la riqueza cultural que existe en este maravilloso estado no existe en el resto del país. Es como si fueran muchos países dentro de nuestro México y Veracruz fuera diferente y especial. Por su parte, el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, anunció que Veracruz será la sede de la Feria Mundial de Turismo de Aventura para el próximo año y en la celebración de la Cumbre Tajín en abril del 2012, el municipio de Papantla podrá obtener nuevamente el nombramiento de Pueblo Mágico. El próximo año seremos sede de la Feria Internacional de Turismo de Aventura Veracruz 2012. Entregaremos el próximo año en la Cumbre Tajín el reconocimiento como pueblo mágico a Papantla. Y estoy seguro que después de analizar los documentos, el expediente que ya entregamos, le vamos a poder dar la categoría al pueblo más mágico de México. El gobernador del estado y la secretaria de Turismo Federal, Gloria Guevara, firmaron este día el Acuerdo Nacional para el Apoyo del Turismo en Veracruz. Posteriormente, la secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manso, viajó hasta el municipio de Xico, donde se le entregó de manera formal el nombramiento de Pueblo Mágico. Uno, Xico, Pueblo.